Daniel, muchísimas gracias por traer a los chicos. Presentámelos de nuevo, por favor. Bueno, estamos con Juanita, con Elías. Un montón de años también dando vueltitas ahí en el grupo. Pero una cosa es arriba del escenario y otra cosa es cuando se prende la cámara, ¿viste? Es como que vos ves un montón de cosas. Mira el público que tenés acá. Yo lo miro, ¿viste? Que queda todo en silencio, está todo ahí. Pero bueno, es lindo cuando lo ves. En el caso bueno, de Juana, 6 años, ¿cuánto tenías cuando arrancamos? Y Elías también. Y entonces como que, bueno, son chicos de llevan 10 años ahí ya en el grupo. Bien, uno los ha visto crecer, nosotros también, acompañándose. Sí, el otro día cuando nos juntábamos un poquito con todos estos ex danzarines que andan ahí, hay muchos que mandan a sus hijos. Uh-huh. O sea, son un montón de años de una familia que bueno, que fue creciendo, que cuando te pones a pensar cuántas cosas pasaron, ¿no? En estos 20 años. Es lindo, hay mucha emoción ahí dando vuelta. Hay muchos equipos de mates que aparecen y empiezan el te acordás. Y bueno, por ahí esta peña es eso, es el te acordás. Y dentro de ese te acordás aparecen, qué sé yo, finales de torneos bonaerenses, varios videoclips grabados para canales de, no sé, Argentinísimo Satelital, uh-huh, los canales de Mar del Plata. Un montón de premios, los Nadie es Perfecto, los Destacados del Año, el Agua Clara. Aparecen un montón de cosas que quedaron ahí dando vueltas dentro de Danzares. Pero bueno, el sábado queremos que se abra el telón y que salga todo eso a escena. Sábado 12 de octubre en la NET. Sábado 12, a partir de las 21 horas, con un costo de la entrada de $200. Bien. Están a la venta en Hipólito Yrigoyen al 420. Y con artistas invitados también de la zona, porque viene un grupo de Tandil que es Renaciendo. Vienen los Gauchos de Pringles, viene un grupo de Torkins, que es 3 más 1, viene un humorista, uh-huh, y también viene un grupo de Córdoba, que son los Piovanos, que han estado bueno en varios festivales, uh-huh, a nivel nacional, y que vienen por ahí a ponerle un poquito de su música, con toda esa fuerza, esa pujanza que tiene la gente de Córdoba, ¿no? Con todo ese ritmo, a una noche de sueños, una noche de encuentros, y una noche a dar vueltitas arriba del escenario. Bien, Daniel, desde ya muchas gracias como siempre por venir. Los vamos a liberar porque los chicos tienen que ir a ensayar. Muchas gracias por haber venido, chicos. Como siempre, por prestarse a bailar en este espacio reducido. Es lo que tenemos ahora, quizás más adelante. No, pero gracias a ustedes que siempre están con la gente de Tres Arroyos, dándole su lugar, dándole por ahí que se dé a conocer también lo que se hace. Hay un montón de cosas lindas en nuestra ciudad y está bueno que la gente las conozca. Bien, gracias, Daniel. No, gracias. Nos vemos el sábado ahí en la Peña. Nos vemos y bueno, y esperamos a toda la gente de Tres Arroyos, a la gente de la Peña y a la gente que por ahí quiere ver un espectáculo como tratamos de darlo nosotros, ¿no? Buscarle una vueltita, ajá, más a esa tuerca. Que quede el sello de Danzares siempre ahí. Que estemos dando vueltitas arriba del escenario. Gracias, Dani. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bueno, vamos con las chicas de Cajayares. Seguramente trabajando a full para la organización. ¿Ustedes tienen experiencia? ¿Ya habían participado en alguna otra fiesta o arrancaron de una con esto? No, para nosotras es la primera, me parece. La primera. Porque sí, en los 125 tenemos gente que estuvo en los 125, ajá, que son los que tienen la experiencia y después hay unos cuantos nuevos que nos, bien, sumamos, así que vamos, ajá, a ver qué sale. Bien, ¿y en este momento están trabajando en terminar de armar la grilla de artistas o ya está lista? No, está ya cerrada. Cerrada, bien. Ya estamos largando los afiches publicitarios. Ajá. Calculamos que la semana que viene ya van a estar por todo Tres Arroyos en cada, bien, local que colaboró. Así que bueno, vamos armando a poquito. Bien. Cerrando. ¿Tienen colaboración? Sí, de mucha gente. Gracias a Dios, gracias, ajá, a ellos vamos a poder... Porque al ser la primer fiesta no contábamos con nada de... O sea, es todo a pulmón y a, ajá, colaboración de gente del pueblo y de Tres Arroyos. Bien, bien. Así que bueno. Bueno, así que también, si alguien se quiere sumar publicitariamente lo puede hacer. Sé que van a tener una hermosa pantalla de LED allí. Van a armar una estructura, sí, realmente muy, pero muy linda. Que un pueblo como Cajayares se merece, ¿no? Sí, sí. Por suerte va la cooperativa que siempre, ajá, colabora, la municipalidad también. Ellos nos dan una gran mano, aunque sea esta vez que, bien, arrancamos de cero. Bien, y después todo el mundo labura en todos lados ahí, porque siempre, sí, uno ve a la gente del pueblo, uno está haciendo los chorizos, el otro, sí, es el que corta el pan, o sea, sí, todo, sí, el mundo labura, ¿no? Todo con la, ajá, gente del pueblo, así que bueno, entre todos, la organización somos poquitos, pero sabemos que el día de la fiesta va a aparecer, ajá, todo Cajayares a colaborar. Después dicen, ¿de dónde sale tanta gente? Yo fui para los 125 años, no sé lo que era. Ah, era
¿De dónde salió tanta gente? Hermosa, la verdad que sí. Bueno, chicas, ¿se quedan un ratito más? ¿La están pasando bien? Sí. ¿Daniel, le cebo mate? Sí. Para acá no vino ni uno, te digo, ¿eh? Tito, nada para acá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. En un ratito seguimos charlando. Me voy a cruzar porque voy a venir a buscar el micrófono. Así lo liberamos a Dani. Tito, tenés micrófono. Bueno, Tito, contanos, ¿tenés alguna pelea proyectada pronto o estamos entrenando esperando la oportunidad? Bueno, por el mensaje de mi promotor, Osvaldo Rivero, quieren confirmar para más o menos 10, 15 de octubre, de noviembre, en el polideportivo. Bien. Pero todavía no está nada confirmado. Bien. Esperemos que se dé. Bueno, se va a llenar hasta, se va a explotar. Sí, la gente está esperando la pelea ahí y ojalá que se pueda arreglar, ¿no?, con el municipio y que la hagan acá entre Arroyo. Ojalá. Yo por ahí no me quería meter mucho en el terreno del boxeo para charlar la semana que viene, pero hay una cosa que te la quiero preguntar. Uno ve el estadio de Huracán, el Gigante, repleto y ese bullicio de la gente, sí, yo acá me los como crudo con este público a favor. ¿A vos qué te pasa? ¿Te favorece o no tanto? ¿O preferís el silencio? Uno por ahí dice de pelear de local, pero no está de local ahí arriba, no está de local. Uh-huh. Se me complica mucho, son muchas personas con mucha presión, gritando todo, vamos Tito, ¿no? Y bueno, se me complica mucho, sí. Uh-huh. Si me da elegí, siempre preferimos pelear afuera, ¿no? Con mi viejo sabe, hice toda la carrera amateur, 35 peleas amateur, hice 5 peleas más acá. Claro. Después fueron todas en la zona, y me acostumbré tanto a eso que las primeras peleas de profesional que hice acá entre el Arroyo me costaron mucho. Es mucha presión. Mucha presión, sí. Sí, por eso lo preguntaba, porque yo veo ahí, sí, qué bueno que tenés todo el público a favor, que por ahí, de ese lado está bárbaro. Cuando termina está genial, pero hasta que cuando te sacan el banquito. Arriba del ring en plena pelea es una contra que tenés toda la gente alentándote, pero es lindo, muy lindo tener todo un público de 3.000, 2.500 personas gritándote, así estamos más que contentos por todo el apoyo de la gente. Bueno, después me vas a contar un poco más, Tito. Ahora queremos vender un poco, Sergio, la cena, para que invitemos a la gente, para que apoyen, porque realmente tanto él, vos ves acá, los chicos con el tema de la música, el baile, hay una movida entre Arroyos, afortunadamente, en lo deportivo, en lo cultural, que yo no sé si pasa en todos lados. Yo lo que te quería decir primero, que la estamos pasando, creo que todos bárbaros, las chicas han cantado bárbaros, hermoso. Los chicos bailando. Ajá. Realmente un poco lo que estabas comentando vos, cuántas cosas lindas que no sabemos a veces que hay. O sea, uno escucha que están, pero hasta que no las ves, como que no te das cuenta de cuántas cosas y de todo tipo tenemos. El potencial que hay entre nosotros. Sí, la verdad que bárbaro. Bueno, y con lo de Tito, un poco lo que estaba diciendo él, lo de que la gente que le pone presión y que seguramente es bravo, pero lo hablamos siempre con él, con Pedro, de la cantidad de gente que apoya, de la cantidad de gente que lo quiere ver, y si bien puede sentir presión en algún determinado momento, pero realmente eso para él es bárbaro y lo dice siempre, de que la gente esté es una maravilla con él, tanta gente que lo quiere ir a ver, todo. Sí. Por eso también insisto con el tema de la cena, que también es un poco devolverle, porque hay mucha gente que quiere ir, que siente el deseo de apoyar, así que te lo vuelvo a repetir, va a ser el miércoles 16 de este mes, Centro de Jubilados, Pedro de Carrera 355, horario 21:30, valor de entrada $600 y se va a sortear un par de guantes y va a estar también con 3 o 4 remeras que va a estar con el número de la entrada. Como dije hoy, con las fotos de ustedes, bien, que van a estar seguramente, o sea que nadie sienta que si se saca fotos con todos, que hay que comprarla sí o sí. No, es simplemente el que quiera colaborar, bienvenido será. Vos que lo vas a estar haciendo, seguramente, Fernanda, le van a ir explicando, va a estar Tito ahí en la entrada. Ajá. Y bueno, pero lo que sí queremos que vayan todos, así que los estamos invitando a todos que compren entrada, cuanto antes mejor, y si las podemos vender todas, mejor. Yo creo que vamos a andar muy bien, sí. Bueno, Pedro, otra pregunta que yo tenía guardada para la semana que viene, pero capaz que ahora me contás un poquito. ¿Qué tiene que ver el Gauchito Gil en tu vida? ¿O la de Tito? Yo soy creyente en el Gauchito Gil y una cábala que tenemos yo y Tito de cuando él arrancó a amateur. Así que es como nuestra cábala. Nos sentimos más protegidos. Se siente más protegido. Sí. Es una cábala y bueno, y la vamos a seguir, la arrancamos y la vamos a terminar. Bien. Siempre con el Gauchito al frente. Siempre. Exactamente, siempre con el Gauchito. Bueno, después seguimos charlando, ¿eh? Voy a ir con los chicos, a ver a quién. Te voy a pedir el micrófono, te voy a devolver este, mirá. Vamos a ir acá porque las chicas las dejamos sin micrófono. Esto es todo en vivo, no hay ningún problema acá.
Bueno, a ver, vos contame, Irina. Contame un poquito más sobre el show. ¿Qué es lo que van a hacer? Reiterar a la gente. Creo que va a haber un pescado colgado. Ajá. ¿Qué lo hizo ella? ¿En serio lo está diciendo? Che, no te rías. Sí. Sí, contame, no, contame. Tenemos escenografías hechas por dos artistas plásticas que con la entrada que compres al principio, después se van a sortear. Bien. Bueno, el pescado es histórico, así que queda en la casona, pero después se va a sortear la escenografía. Esperemos que, bueno, que todos los que vayan la pasen muy bien. Bien. Nosotros lo hacemos con mucho respeto y desde un lado de admiración gigante a estos dos grandes artistas que aportaron unas obras increíbles. Así que desde lo profundo. Bien, bueno, así que la gente está invitada para el próximo sábado 19. Sábado 19. En la casona, a partir de 22:30. ¿Cuánto dura el show? Más o menos, tampoco es... Hora y media, Daniel. Sí, hora y media. Bien. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Tema. Bajan. Perdón, si hay algo que yo no pregunte y lo quieren contar, sí, cuéntenlo, ningún problema, ¿eh? ¿Sí? Vamos con Bajan de Spinetta. Bien, ahí vamos, cuando quiera, sonidista. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Bajan la noche, te oculta la voz. Allá la luna. Viejo roble del camino, tus hojas siempre